Y siguen las protestas contra la falta de pago de una empresa contratista del municipio de Trujillo. Otro hombre se encadenó pidiendo que se le pague lo que se le adeuda. Este hombre es otro de los excontratistas de una empresa encargada de varias obras en el municipio de Trujillo. Igual que hizo uno de sus compañeros el pasado lunes, él también decidió encadenarse para presionar el pago de sus honorarios. El motivo de estar encadenado aquí con una huelga de hambre que llevo 2 días sin comer es por el motivo que la empresa CB3, que es una empresa privada, me debe una liquidación de 7 meses y unas vigilancias equivalen a 200.000 pesos. A mis compañeros le pagaron los turnos el 22 de diciembre y a mí me dejaron por fuera. He hablado de una y otra manera y nunca me han resultado, entonces me tocó que tomar estas acciones pacíficamente para que me escuchen. Tanto como a mí como a otros 6 compañeros nos deben la liquidación y siempre nos están esbananeando, disculpe la palabra. Quisiera que me solucionaran o qué vamos a hacer, porque pues la verdad ni a la personería le están haciendo caso, o sea que están tomando la autoridad como si no fuera. Los excontratistas esperan que la empresa les resuelva y les pague antes del próximo lunes.